Volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de Más que Política. Don Pedro, ¿tiene usted la palabra para cerrar este bloque sobre esta huelga de la basura? Bueno, decir que lo que queremos es que se solucione. Y decir que suena sensible, hablan de colegio. Yo creo que sensible es todo Telde, porque en todo Telde hay niños. Y para ir al colegio hay que pasar por las calles. Y no solamente decirnos que los centros de salud o los colegios, no. Hay que solucionar el problema y solucionarlo cuanto antes. Porque la infección no tiene lugar, no tiene sitio. Donde haya basura habrá infección. Y si hay que pasar por ahí, pues no tiene justificación decir servicios mínimos en un sitio sí y en otros no. Yo espero que durante estos días se solucione este problema que está afectando a toda la ciudadanía de Telde, pero escuchando hoy las palabras del director de la empresa de recogido de residuos sólidos, dudo mucho que se vaya a solucionar probablemente mañana, porque yo lo escuché esta mañana y se quejaba que el ayuntamiento no le había hecho el pago de los 13 millones de euros que le debía, y no me vale justificación que sea una empresa internacional. Yo creo que cuando prestan un servicio, el ayuntamiento tiene que velar por los servicios que se le ofrece a los ciudadanos, sobre todo servicios que llevan a empresas, y si no se está de acuerdo, pues hace una modificación del contrato de limpieza y cambiarlo a la mayor brevedad posible, ya que tampoco ese contrato que hizo el Partido Popular me parece lo más apropiado para la ciudad de Telde. Creo que también el problema ha sido de la mesa de contratación de la señora Celeste. Rubén decía que pedían la dimisión de la señora alcaldesa. Yo creo que también podrían pedir la dimisión de la concejala Celeste López, porque durante el 2016 no ha sido capaz de sacar ni un solo expediente de ningún pliego. Pliegos como, y no quiero mezclar los temas, pero un pliego de limpieza de los colegios que le llevaba Sareba en educación, el pliego de conservación de carretera, el pliego de la asesoría jurídica, el pliego del rebacheo para toda la ciudad. Y la ciudadanía no puede esperar. Yo creo que hay que afrontar los problemas. Don Rubén. Más dimisión no se puede pedir, porque si no el gobierno se va a quedar en cinco. Pero en este caso el Partido Socialista ha sido hábil. Debería usted, ¿no? Yo creo que nosotros es repetir las palabras de Carmen Hernández también, cuando a Carmen Castillo también tuvo el mismo problema y se le juntó la huelga de basura con la huelga también con la gente de Gestel. Cada vez que había una huelga y había un problema, un conflicto, nosotros y Carmen Hernández pedía la dimisión de la alcaldesa porque no estaba cumpliendo con la función para lo que estaba designada, y ella era la máxima responsable y tenía que atender eso. Nosotros estamos en el mismo punto de Carmen Hernández, lo que pasa es que ahora ella es la responsable y entonces tenemos que pedir que dimita porque no está haciendo las cosas bien en Telde, y necesitamos que haya una líder en esta ciudad que tenga la suficiente capacidad de poder coordinar y liderar y darle estabilidad a este gobierno, porque Carmen no ha sabido darlo. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ustedes pueden hablar con la empresa por un lado, con los trabajadores por el otro, pero esa reunión a tres bandas era necesaria. Y es necesaria confrontar la información, llegar a acuerdos, conciliar, diálogo. Cosa que desde la oposición estamos pidiendo hace mucho tiempo, y por parte de concejales del grupo de gobierno, si lo tenemos y hay un diálogo abierto, pero es que precisamente con Carmen Hernández es imposible tener una. Bueno, el último pleno fue una muestra más de orden y mando, y la verdad que pone en evidencia el ayuntamiento que tenemos y a esta ciudad. Bueno, a mí me parece bastante serio la situación por la que estamos, por lo tanto me voy a ahorrar cualquier tipo de broma, me voy a centrar en eso, a pesar de que se hayan lanzado cuatro o cinco temas sobre la mesa, pero a mí lo que ahora, a día de hoy, en este debate, lo que me preocupa es la salud pública de la ciudadanía, decirles a la ciudadanía que para nada tiene que ver el conflicto laboral que tienen los empleados con la empresa, con la deuda, insisto, que tiene el ayuntamiento, que se solucionará. Y la empresa lo sabe. En cuanto nos han trasladado la más mínima sospecha de que la empresa no atendía los requerimientos de los empleados porque hay una falta de pago, le hemos recordado a la empresa cuál es el compromiso de los pagos y le hemos asegurado en qué momento van a cobrar. Y a partir de aquí parece ser que la empresa se ha reunido otra vez con los trabajadores y han aceptado reunirse los dos, que el conflicto laboral lo tiene que resolver entre esas dos partes, tanto la empresa como los empleados, mañana.
Y así que esperamos que en breves fechas pues todo se solucione por el bien de la ciudadanía de Telde. Hombre, es que yo entiendo que mediar podría mediar, ¿no? Pero el problema, digo yo, parte de los trabajadores, no los trabajadores, sino de la empresa. Pues la empresa dirá, oye, mire, es un conflicto entre yo y los trabajadores. Bueno, que mire, es que el convenio de estos trabajadores pide esto, esto y esto. Pues bueno, usted para que solucione, pues páguelo usted, ayuntamiento. Que a ver, claro, que entonces lo que hacemos final, es incrementamos el servicio. La empresa dirá, yo no estoy de acuerdo en asumir lo que me están pidiendo los trabajadores, pero como usted quiere arreglar el conflicto, y usted no es nadie para meterse en este conflicto. Pues ¿cómo que no? Conflicto. Si es alguien. No. Usted, es la máxima responsabilidad de que los servicios esenciales de recogida se presten. Y por eso se tienen que tomar las medidas. Órgano interno de la empresa, el ayuntamiento no pinta nada. ¿Cómo que no pinta nada? Yo tengo un contrato con usted. Con la empresa. Con la empresa. Pero en el órgano. Y yo quiero que ese servicio me lo preste. Y si ese servicio no se está dando. Toma la medida con la empresa. Pero no puedes presionar Rubén, tú. Ahora, si yo digo de la empresa, oiga, que usted me viene a mí ahora a exigirme que mis trabajadores me pida que le suba 20.000 euros de sueldo. Pues esto es una burrada, pero estoy poniendo el ejemplo. Y usted me viene ahora a mí a decir, no, yo no le subo. ¿Quiere usted subírselo? Súbelo usted. Págaselo usted al ayuntamiento. Entiendo lo que voy. Yo entiendo, pero a que ese pero conflicto tenemos, que la empresa, somos los que la empresa los que, le venga que le diga y haga una declaración al director de FCC aquí y diga, hombre, es que me debo. ¿Estamos hablando de un conflicto laboral? ¿Estamos hablando de que no se ha renovado el convenio de los trabajadores hace un año? ¿Ese es el problema de los trabajadores porque están en huelga? ¿O porque el ayuntamiento no le paga a su empresa? El problema que estamos viendo y se está palpando es que lo que queremos que aclaren, por lo menos eso, porque es muy fácil que venga el director y te cuente eso y diga, no, es que la empresa, el ayuntamiento me debe, pero hay un conflicto y alguien tiene que mediar. ¿Y qué vamos a mediar? Paco, el problema también es que el gobierno no ha sido transparente y ha sido opaco en la información, porque uno dice una cosa, podemos tirar de hemeroteca, y es súper sencillo tirar de hemeroteca, porque estos cinco últimos días no se habla otra cosa en prensa, y pueden recoger y pueden analizar todos los ciudadanos de Telde, cuando la alcaldesa hacía declaraciones, luego decía más o menos lo contrario, luego Eloy decía otra cosa que no era, y al final el problema, cuando está todo revuelto, es más fácil nadar. Sí, pero la conclusión que nosotros podemos sacar desde fuera, ¿cuál es? ¿Cuál es la conclusión? Hay conflicto laboral. Hay un conflicto laboral. Yo lo que entiendo. ¿Hay un conflicto laboral? Sí, lo hay. Vale. ¿Los trabajadores están reivindicando sus derechos que los tienen? Sí. ¿Que hay que apoyar a los trabajadores? Sí. ¿Que la empresa no quiera negociar o quiera utilizar ese conflicto para presionar? Parece ser. Pues que asuma la empresa ese conflicto. Ahora, ¿cómo voy a mediar yo en una empresa para que resuelva un conflicto que tiene él con sus trabajadores? Hombre, yo así medio, todo, el así todo medio, la alcaldesa me pongo que es ahora mismo la líder de la institución, se sienta a la empresa y le dice, oye, te tienes que sentar con esta gente porque tú tienes lo más que fácil, el problema. Lo más fácil porque es, usted, estas son las medidas que tenemos. Lo más fácil es, ¿usted tiene un contrato conmigo? Sí, ¿cuál es? Este. ¿Usted puede prestar? No, es que yo tengo un conflicto con mis trabajadores. Mira, a mí no me cuente milonga. A mí usted no me cuente milonga, ese es el problema, lo tiene que resolver usted, y el mío que tengo que pagarle lo tengo que resolver yo. ¿Y en eso usted me lo resuelve? ¿Que no lo puede resolver? Pues mire, hay una cosa muy fácil, los contratos hay que cumplirlos, y cuando no se cumple se rescinde. Y que no dude nadie que el gobierno toma las medidas oportunas si llega el caso. No le va a temblar el pulso. Lo que me pareció mal a mí como todos los ciudadanos que escucharon las declaraciones de Nueva Canaria cuando dijeron Esto no es un conflicto político, es laboral. Es verdad, yo eso no lo escucho en ningún lado. Nosotros lo que se dieron que no era un problema. Hemos mantenido que es un conflicto laboral entre la empresa y los trabajadores. Bueno, lo que he dicho, que no es un conflicto. No, tú acabas de decir político, todo lo contrario. Que no es un conflicto, que es un conflicto laboral. Dije, claro, acabas de decir que no ha ganado. Corrígeme si me. Corrígeme, es un conflicto laboral. Pero yo, como ciudadano, no puedo recibir esa respuesta de la alcaldesa. Es que no podemos, porque no es un problema de que vamos a poner un cuadro en San Gregorio y lo quitamos, y si no lo denunciamos y llamamos a un abogado. Que no es un problema de una respuesta, hay que tomar una serie de medidas. De salud, tiene unos tiempos. Pero de salud. Todavía entonces, no se ha declarado una emergencia de salud. ¿Cuándo? ¿Qué fecha tienen para declararla? A ver, eso tiene unos plazos. Si tú no puedes. O sea, no hay un nivel de basura. Porque el nivel de basura ya lo tenemos. A ver, es que yo cuando vengo aquí trato de informarme inmediatamente. Y lo que no puede ser es al tercer día de una huelga o al cuarto o al quinto llamar al ejército porque una huelga es así. De basura.
No, hay diferentes grados, sí, diferentes grados de emergencia. Sí, hombre, que sí. Hay diferentes grados, sí, de pero emergencia. Hay que respetar, hay que respetar la huelga. Si, si actuamos antes de que se produzca la alarma sanitaria, entonces estaremos nosotros coaccionando el derecho libre que estamos en. Bueno, le guste a alguno, pero, no le guste, estamos en democracia. Pero y hay que respetar el derecho a la huelga, pero, de los trabajadores. Ya faltaría que, pero ya que está mejor informado que yo en los procesos. No, sí, porque si estamos diciendo que hay que actuar antes y hay que. No, todavía no está declarado la emergencia. No está declarada la emergencia. No. ¿Cuándo tienen prevista declararla? ¿Qué indicio tiene que ver el ciudadano para decir que tenemos una alerta sanitaria? Porque el ciudadano tendrá que verlo. No hay información. Cuando llegue la información. Claro, ver ratas es que no hay información y el problema de esta historia es que todo se mete en el mismo caldero, se revuelve y la gente, una pues entiende como entiende, otros no le llega la información. Es que no sabemos nada, no nos han dado decir, mira, por intentar transmitir la información nos han criticado, parece ser que el único que no se puede sentar con la prensa es Nueva Canaria. No, yo no he dicho nada de eso. Aquí se ha sacado el tema. Pero yo lo he dicho. Yo no he dicho que lo haya dicho tú. Se ha sacado el tema. Aquí se ha sacado el tema. Entonces, para intentar darle transparencia, que sí es de lo que tú te estás quejando, por ejemplo, nos sentamos, entre otras cosas, con la ciudadanía. Nos hemos sentado con la ciudadanía, por sectores, por barrios, y también nos hemos sentado con la prensa, porque entendemos que la prensa, por lo menos la prensa que entendemos que es seria, que no es de panfletillos amarillos y estas cosas por ahí, sino la prensa seria, hemos tratado de invitar a los que normalmente están siguiendo las noticias enteras. Eso te queda peor, ¿eh? Pero la pregunta me era sencilla, Diego, sin acritud. O sea, yo no, como y ciudadano, con cariño, como dice mi compañero Álvaro, que aquí le mando un saludo. Yo como ciudadano. Con cariño y sin acritud. Como ciudadano. ¿Cuándo creo yo, como ciudadano, que van a recoger la basura? Porque ellos crean. ¿Cuándo declaran la ley? ¿Cuándo declaran la ley? ¿Cuándo van a declarar una alerta? Porque ya eso se convierte en un peligro. Esa es mi pregunta, porque todavía, ya me dice la gente. Todavía, oye, hay ratas. Todavía, hay unos informes policiales, etcétera. Ahí me dice, oye, cuando veamos 100 ratas por contenedor, te digo. No, vale. No hagas demagogia, 100 ratas por contenedor. No, pero no hagas dime demagogia. ¿Cuándo es que van la ciudadanía, a tomar la ciudadanía no es tonta? Es decir, no, claro que la no, hombre, no, y esto se ve. 100 ratas por contenedor. Tontas no son. Hombre, a mí me parece. Pero que me digan cuándo van a tomar las medidas. Porque independientemente del problema laboral, que paguen el convenio, que cobren más, que cobren menos, la basura se está acumulando. Y eso es un foco de infección. Que va en aumento, no digo que cuándo la van a declarar. Cuando llegue ese momento, tiene que tener un baremo. Para eso se toman las medidas. O sea, que pueden estar tranquilos todos los ciudadanos en Telde viendo la basura como está hoy en día. Eso lo estás diciendo tú. No, te pregunto. Porque si me dices tú, que no es un problema, eso lo estás diciendo tú. Tampoco he dicho que no sea un problema. Tampoco he dicho que sea un problema. ¿Y cuándo se le pagará la empresa? ¿Y cuándo se le pagará? Porque el director de la empresa hoy, esta mañana, en un medio de comunicación, se quejaba que le habían dicho que el 50% lo iban a abonar los 13 millones y que no se iba abonado. Y solo llevaban 20 meses sin cobrar. Sí, y llevaba en noviembre, sí es cierto, que en noviembre se pagó un millón de euros. Y sí dijo. 7 millones de euros. Pues el director solo dijo que se había pagado. Y debería saberlo, que hasta ayer formaban parte del gobierno. En noviembre se le pagó un millón de euros. Es que es verdad, es decir, hacer demagogia y repetir lo mismo de antes, intentando convencer por lo cual, el director no firma el convenio con los trabajadores porque el ayuntamiento le debe dinero. Es una estrategia muy buena, que va a llevar ahora a todos los empresarios. Mire, yo como me debe un proveedor, me debe dinero, mi empresa no firma el convenio con los trabajadores. Y a ver si el Estado se lo ampara. Si seguimos como en esa red. No. El de Guagua Las Palmas, pues no se firma el convenio. Por varias causas, no creo que la empresa. Tú por tu profesión, pues parece sabes perfectamente que eso no se mantiene. Eso no se mantiene, claro, en un juzgado. Lo sabes perfectamente. Es decir, la empresa no le puede decir al trabajador, oiga, que no le subo el salario que corresponde por ley, porque el adjudicatario. Imagínate, el ayuntamiento no me paga. Un hotel del sur. No, hombre, tiene eso un no se sostiene. Por lo tanto, no es un conflicto político. Y no firma el convenio con los trabajadores. Laboral. Pregunto, ¿no? Si es un hotel del sur tiene un tubo operador que no le paga. No firma el convenio con los trabajadores. Es que el tubo operador fulanito me debe dinero, pues no firmamos el convenio. Yo lo que sé es que lo que debería hacer la alcaldesa, más allá de que se pueda meter en una empresa o no se pueda meter en una empresa, yo como cliente de esa empresa que le pago, tengo un convenio, un
un contrato de 7 millones de euros, yo tengo la, vamos, la total disposición, y más cuando es competencia mía directa, a que si hay, si hay dos días que no se recoge la basura, yo me siento con la empresa y digo, ¿qué pasa? ¿Y por qué no se recoge la basura? Hay que exigirlo. Y hay un problema con los trabajadores, que los trabajadores, no olvidemos que no son de esa empresa. Si mañana entra otra empresa, los trabajadores serán los mismos, ¿vale? Porque eso sí está regulado. Entonces son trabajadores como si fueran municipales. Yo no puedo dejar, porque como está en un subcontrata, pues yo no los tengo en cuenta. No, yo me reúno con los trabajadores. Y que no, y que pasa el tercer día, cuarto día, y esto no se soluciona. Es decir, empresa, vamos a solucionar el problema. No, porque eso no te metas en mi problema. ¿Cómo que no meto tus problemas? Tus problemas son los míos. Y son los de esta ciudad. Y si tengo que poner un golpe a la mesa, tengo que ponerlo. En lo que sea, yo creo que se ha reunido. No se han reunido las tres bandas. Y no hemos visto cuál es el conflicto. Y luego, en la prensa. No es decimos, como tú quieres que sea. Yo me reúno con las partes. Pero a ver, mi opinión de cómo se debía hacer las cosas. Sí. Está claro que y si la todo mía mundo, es que no es como. Pues ya está. Se reúne con las partes, con la otra parte. No hay acuerdo. Pues yo me siento otra vez con esta gente. Oiga, se tiene usted que sentar con aquello. Y cuando se produzca la reunión, que presumiblemente se va a reproducir mañana, y no existe acuerdo, pues ya se tomarán las medidas oportunas. Digo, un poco contra eso. Pero seguimos con la ciudad llena de basura. Eso no puede dar 15 días de negociación. Eso no lo podemos. Hay que hacer eso. Y queremos tocar otro tema. Y si mañana no. No es porque este tema sea interesante, pero fíjense que no hemos llegado a ningún acuerdo y no hemos solucionado el problema. Hombre, en nuestras manos no está ahora mismo. Pero si es un conflicto laboral, entonces, ¿por qué no sienta a la empresa y a los trabajadores para escuchar las dos partes? No, pero en la misma mesa, Diego. Lo que es absurdo. Pero que lo que no tenemos es tiempo. Y a la pregunta. Hay disponibilidad por parte de lo que es absurdo, seguro que por los trabajadores sí, pero por la empresa de sentarse en esa mesa. Lo que es absurdo es reunirse primero con uno y con otros no, primero me reúno con la empresa. Es un poco gratuito lo que tú acabas de decir. Claro que sí, Diego. Yo me reúno con todas las partes. Yo pregunto, pero no digo que es absurdo. Yo tengo otra forma que yo creo que sería más. ¿Habrá disponibilidad por parte de la empresa de disponibilidad de sentarse con el ayuntamiento y los trabajadores? Yo pienso que por los trabajadores no va a haber ningún problema. Claro que no. Seguro. De que iba solicitándolo. Y en la empresa, vamos. Para decirle, no, mire, yo no le firmo el convenio aquí en Telde, parece ser, no se lo firmo el convenio, porque usted me debe. Ya ni siquiera un convenio, es actualizar el IPC. Es subirle el salario. Y unos complementos también, negociar los complementos. Igualarlo a otro municipio, lo que están pidiendo. Claro. No están inventando nada. El IPC, es regulado. No. Quiere que se le suba. Que se le actualice al precio del sueldo. Bien, que tiene que ser ahora. Entramos en otra materia y hablamos de un tema también de actualidad. Un tema también que ha estado en el candelero y a nivel nacional. Que a nadie se le esconde. Y también en esta isla también, por lo menos en ese sentido, lo hemos visto a través de llamadas que hemos recibido, incluso compartiendo ese malestar. Hablamos del accidente del JAC 42 y cómo se ha desarrollado. Hemos visto un gobierno que en este caso ha ocultado muchos datos y no ha respondido a los familiares. Hoy por hoy, a través de una sentencia que llegaba en octubre y se hacía público en estos meses, curiosamente después de una campaña electoral. ¿Qué valoración hace de esos datos, Diego? Bueno, primero que nada, pues yo creo que sobra ya decir las condolencias a esas familias que han perdido a seres queridos. Yo concretamente ahí perdí a un amigo. Y bueno, en todo esto hay dos cuestiones a valorar. La primera es la falta de credibilidad que se denota luego en las instituciones públicas. Cuando una institución no es capaz ni siquiera de garantizar la seguridad de sus trabajadores en este caso, y luego por el otro, eso da muestras de que la democracia nuestra tiene que avanzar, tiene que madurar y tiene que mejorar para recuperar un poco pues la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Pero luego por otro lado, pues el mezclar restos de unos seres queridos con otros, enterrarlos donde no corresponde, ocultar la verdad, engañar, decir que se estaba utilizando las últimas tecnologías para identificar los cuerpos y los restos, y así no se hizo. Yo creo que se ha engañado a toda la ciudadanía, pero además creo que especialmente se le ha hecho un daño moral y una falta de respeto absoluta, no solo a las víctimas, que ya ni sienten ni padecen los pobres, sino también a las familias.
Y yo creo que no es de recibo que se nos haya ocultado esos datos, y mucho menos que alguien como el ministro, que en aquel momento ejercía, se vaya de rosita de esta manera. Y se trata de que se esclarezcan las cosas y que se depuren responsabilidades, pues, al más alto nivel, y no que se vaya por la puerta de atrás, como parece que se va a ir. No, Rubén, estaba pensativo. Sí, porque es un tema que me molesta una barbaridad, ¿no? Yo esta mañana estaba echando un poco de ojo de lo que había pasado, porque esto, claro, son casi 14 años, que lleva desde que pasó la historia en mayo de 2003 hasta ahora, que han pasado 14 años de instrucción y de... Parece que nos habíamos... Claro, y que como se había olvidado, digo yo, vamos a repasar esto, porque yo era muy joven todavía con... hace 14 años atrás, ¿no? Digo, vamos a ver cómo es esta historia. Entonces, haciendo un repaso de hemeroteca por los grandes periódicos, El País, El Mundo, de todo lo que había pasado y siguiendo un poco la pista, yo llego al final y digo, es que Federico Trillo, yo no sé qué hace todavía con la cabeza alta mirando hacia nadie. Quiero decir, a mí me parece de una quiero decir golfería, pero es que me parece de poca moral, por lo menos. Porque sí es verdad que a él sabía muchas cosas que había pasado en esa investigación y que él ha intentado ocultar para que realmente no saliera la verdad de toda esta historia, ¿no? Y luego de repente veo a María Cospedal asumiendo una responsabilidad y diciendo nos equivocamos y la culpa es nuestra y tenemos que darle a las víctimas, tenemos que trabajar y hacer todo lo que esté en nuestra mano tal, y fue culpa nuestra y culpa de Federico Trillo. Flipante, la primera vez que veo que el Partido Popular hace una tuitea como esa. Entonces digo, bueno, el Partido Popular está cambiando la estrategia y se nota claramente también, que tengo que empezar a cambiar la estrategia. También lo hizo con Bárcena. Sí, sí. Asumió la culpa. Pero bueno, en Bárcena... Pero no pasó nada. Y en este caso lo mismo. Claro, pero por lo menos hay un paso adelante. Eso sí lo valoro, pero no me deja... Todavía se sigue valorando si ese hombre puede ser funcionario del Consejo del Estado de Defensa, si al final realmente a las víctimas le había escrito una carta diciéndole, bueno, que si tenían problemas que fuera al psicólogo, pero que eso no era un problema. O sea, barbaridades que han pasado durante todo este tiempo y que las víctimas han tenido que estar esperando a que... Y comience una, otra... La familia han recibido un trato totalmente, pero vamos, denigrante. Que a mí me parece que es para realmente el Partido Popular hacérselo mirar y decir, mira, es que más allá de reconocer la culpa, tiene que haber un castigo orgánico dentro del partido y tiene que existir otras cosas, porque es que a lo mejor la ciudadanía algo, un tema de corrupción, hasta lo perdona. Y mira que me estoy poniendo los casos a la cabeza porque está... Hombre, y dando los perdones. Claro, porque sigue votando, pero bueno, este tipo de cosas yo creo que hace un daño increíble. Por eso la actitud tenía que ser la de asumir, intentar remendar la cosa como fuera y porque está intentando que el balón fuera para adelante. Y desde luego no permitir que se fuera por la puerta de atrás. Y hay que hacer... No es que tocaba que es el relevo, ¿no? Es que hombre, no. Es muy duro. Y es un tema que yo seguido desde el minuto uno y gracias a ponerlo hoy en la mesa... He estado tirando un poco de hemeroteca y la verdad que es duro. Y si yo estuviera en ese grupo de familia, pues la verdad que mi indignación sería brutal. Otra cosa, y después las trampas, los engaños y las mafias que se mueven por detrás de esa historia, que eso ya es otro tema a gestionar, porque también de ese conflicto nacen otras tramas y otras subtramas dentro de esa historia. O sea, me parece vergonzante como mínimo. Pues ha sido un hecho horrible que ha sucedido hace 14 años y cómo todavía a día de hoy faltan cosas por conocer. Estuve incluso leyéndome el dictamen, el informe del Consejo de Estado y se hubiera podido evitar si Trillo hubiera atendido las peticiones de esos militares. Desde aquí agradecer a todos los militares y Fuerza y Cuerpo de Seguridad porque en verdad entregan su vida por la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas, y creo que hace una enorme labor a pesar de los escasos recursos que tienen, y la falta de humanidad de Trillo, que en 2003 en sede parlamentaria se atrevió a decir que no había denuncia, que no había queja, y cómo ahora se demuestra que eso ha sido una falsedad absoluta. Incluso Bono pudo demostrar cómo se había los altos mandos militares se prestaron a ser manipulados por la clase política, y está así porque
El señor Beltrán, por ejemplo, le han pagado por su silencio 20.000 euros al mes y con ascenso por ascender dentro del cuerpo militar por embajadas como Trillo, como una persona que ha hecho una auténtica chapuza en este procedimiento y accidente del JAS 42, que intentó culpabilizar incluso, recuerdo aquellas declaraciones que intentó culpabilizar a los pilotos, que diciendo que era un error humano. También con algunos miembros del Partido Popular, sí es verdad que se ha disculpado, pero deberían pedir perdón y que fuera más creíble, porque yo he escuchado a algunos miembros del Partido Popular decir que las víctimas solo lo que buscaban era la indemnización económica, sí. Económica. Y me parece lamentable que haya personas que piensen y digan esas cosas, porque lo único que piden la familia y que son las víctimas reales que han sufrido con mucho sufrimiento este dolor, que Trillo ni siquiera se reunió con la familia, es que digan que es por una cuestión patrimonial que el Estado tiene que asumir, y lo que quieren los familiares es que salga a la luz todo para que se haga justicia y la verdad. Y si es por un tema patrimonial, también tiene, claro, todo el derecho, quiero decir, que no hay quitarle... Pero que no les va a evitar el dolor y el sufrimiento por el que han pasado, y van a seguir pasando. Y con identificaciones falsas, sin seguro obligatorio, todavía a día de hoy no se conoce el contrato, los subcontratos de aviones que realmente no estaban... Ese avión no tenía que volar. No tenía que volar, claro, Diego, porque no reunían las condiciones de seguridad mínima sin los informes. Y todo eso se escondió, se tapó, diciendo que el Ministerio de Defensa no tenía esos informes y ocultó esas pruebas, esos informes, y ha sido totalmente falso, cuando el Ministerio de Defensa debe velar por la vida, la seguridad de nuestros militares, que ya entregan su vida en misiones de paz o en casos como en el que volvían a Afganistán a cumplir con sus funciones. Bueno, primero que nada, ponerme en el lugar de las familias, ¿no?, que se merecen el mayor de los respetos, y también en el lugar de las familias de algunos olvidados, que son los pilotos, que también perdieron su vida en ese accidente, que a veces se criminalizan. Yo creo que nadie se quiere quitar la vida deliberadamente. No voy a defender lo indefendible. Los hechos están, esa persona tendrá que asumir, si no judicialmente, moralmente, políticamente, tendrá que asumir algo. Y desde el Partido Popular, a día de hoy, pues lo que nos queda es reconocer que ha habido un error y dar toda la información y ser todo lo transparente que se pueda. Eso pasó en el año 2003. Había unas personas gobernando. Habrá que pedirle responsabilidades a esas personas. Las personas que dirigen hoy en día el Partido Popular ven las cosas de diferente manera, y estoy seguro que están dispuestos a que hechos tan lamentables como este no vuelvan a pasar, y menos donde hay vidas humanas, vidas de personas, como dice el compañero, que van a dar su vida por defender la de otros, ¿no? Que es el acto más bonito que puede hacer una persona, poner su vida a disposición de otros. Y decirle que lamento mucho el accidente y que sirva de precedente para que no vuelva a pasar nunca más. Sí, después de ese accidente se tomaron un montón de medidas de protocolo de seguridad y cambiaron un montón de historias, pero sí es verdad que la responsabilidad... al final se le ha permitido a Trillo que se vaya, es decir, no lo expulsamos, es que tocaba el claro. Los están protegiendo y ahora porque Aznar no está en buena sintonía, pues, lo dirigían otros. Yo claro. Creo recordar que Rajoy, si no me equivoco, formaba parte de ese gobierno. Pero había una persona que tenía que asumir esas responsabilidades. O sea, que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Pero porque vamos a tramular. No decir. Pero no podemos hacer. Que eran otras personas y ahora somos distintos. No. Vamos a ver. Y reconocer es de sabio. Lo justo. ¿Y a qué quiere que haga Cospedal? Que se fustigue. Lo ha dicho. Nos hemos equivocado. Que se fustigue, no. Pero el gobierno actual, presidido por Mariano Rajoy, que también formaba parte de aquel gobierno. De alguna manera, que no le permita al señor Trillo que se vaya por la puerta de atrás, que se ría de la ciudadanía, que se ría de las víctimas y de la familia. Diego, tú eres una persona que antes me decía que hay que respetar los tiempos, que me hablabas de tiempo. Vamos a esperar. A la mejor se toman medidas y nos estamos adelantando. No, vamos, a la primera medida tenía que haber sido... es la primera medida. Yo no hablo de 12 años, pero ahora no que se va por la puerta. Diego, es que tocaba. De hecho, tú eres tolerante. Absolutamente. Contigo y con los tuyos. No.
y eso, paciente. Eso es lo que estás diciendo tú. No, y paciente. No. Y decía, no, y una hablo, cosa es tolerante hoy, y otra cosa es vehemente. Mira, yo cuando hablado, defiendo mi postura, no, soy bastante vehemente. Hoy más hablado de tiempo. Todo lo tolerante que no lo fuiste pero tú antes, cuando hablaba de los tiempos. No, vamos a ver. Cuando hacía la demagogia de la rata de los contenedores. No, era un ejemplo. No. Simple, para que lo entendiera. No, perdona, que yo fui a la escuela, ¿eh? Me gusta no estaba mal el día de la suma. No, porque... Y 200 ratas por contenedor son muchas ratas. No, yo no dije, mira, no dije 200. Sí. Bueno sí, si había que esperar a que llegara a eso. Yo soy un pico exagerado. Vale. Entonces. Pero no demagogo. Yo lo que digo es, vamos a respetar los tiempos. Igual. A ver qué medidas toma el Partido Popular, a ver qué medidas toman los jueces, o si hay algún tipo de medida. ¿No vamos a ser jueces nosotros? Yo lo pretendo porque no soy de esa formación. No, Pedro, pero los partidos también tienen que ser honestos y cuando ve que personas realmente no cumple con su función y sus responsabilidades, pues si él no asume su responsabilidad, yo como presidente o secretario de un partido, le expediento, probablemente yo a Trillo lo hubiera expulsado, porque me ha parecido... bastante lamentable que haya ocultado todas las pruebas con informe contundente, que eso bien no se puede, y lo haya incluso haya engañado en sede parlamentaria. Ya está bien que en sede parlamentaria, en un pleno ante el Congreso, dijera que no había queja, que no había denuncia, que no se conocía, y salga a la luz ahora que había informe, que del CNI lo había advertido incluso al Ministerio de Defensa, y no se toman las acciones y las responsabilidades. Y lo más grave también es que lo más impresentable, un presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que en un día de sus vacaciones dice que no se ha leído el informe y que eso ha pasado hace mucho tiempo. Yo creo que no está a la altura de las circunstancias y no se asumen las responsabilidades las personas, porque probablemente muchas personas que representan los partidos no toman las medidas con las personas que incumplen y no llevan a cabo su función. Pero lo peor de todo es que había un titular que yo también se le hice mañana, que, y lo en el con que Federico Trillo decía, ¿qué le parecen las palabras de María Dolores Cospedal? Dice, no, yo las asumo y lo que diga María Dolores Cospedal es verdad y es cierto. Entonces quiero decir, estás asumiendo que lo has hecho y lo has hecho mal. Y dice, bueno, ¿otra pregunta, por favor? Joder. En lo de los tiempos puedo coincidir contigo. Permíteme que diga, oye, a lo mejor para expulsarlo, expedientarlo, eso lleva unos tiempos, pero no puede llevar unos tiempos el que se vaya por la puerta de atrás. Es decir, no voy a echarlo y a decir a la ciudadanía, no lo echamos, es que tocaba el relevo. No, perdona, lo ha hecho porque ha mentido en sede parlamentaria, porque se ha burlado de las familiares de las víctimas, porque ha cometido una tropelía con las víctimas al mezclar los restos, porque mintió cuando dijo que iba a emplear la última tecnología en identificar a las víctimas para que cada uno fuera enterrado. Tal. Y ya no hablo solo de los militares, también de los pilotos, aunque no nos tocara a nosotros los pilotos, porque los pilotos me parece que no eran ciudadanos. Había 13 miembros de la tripulación española. Pero sí que había muchos. Y te digo, con todo el dolor de mi alma, ahí perdí un compañero que... Habían cuatro canarios, ¿verdad? Sí, pero había un compañero, no era canario precisamente, pero bueno, pues era del mundo del deporte y estuvo destinado aquí, era militar de aviación, estuvo destinado aquí muchos años y compartimos juntos muchos años. Y la verdad que en aquel momento pues era increíble, ¿no? Era increíble que un avión se cayera con militares, que tú dices, oye, son los que de alguna manera... nos protegen, de alguna manera, y nos ayudan, no solo a nosotros, sino en el exterior, hacen misiones de paz e intentan ayudar a todos. ¿Pero por qué subcontrataron a esa compañía? Porque hay tramas y negocios, esa compañía iba a través de la OTAN. Pero un empresario que a su vez llevaba cosas a Colombia y volvía con otra cosa. Que esa misma compañía, contratada por el Partido Popular, también fue contratada por el Partido Socialista. En la era del señor Rubalcaba, esa compañía percibió 247.000 euros. Toma. Sí, pero seguramente estaría de otra manera vigilada. No, probablemente por el accidente previo que hubo. Lo que está claro es... Con lo cual, y no ¿por qué podemos... se contrata esa compañía? Porque pertenece a la OTAN. Y no... Está en el vínculo bueno, de la ahí OTAN. Hay muchas historias. Pero lo que está claro es que no se puede ir de rositas, Trillo. No se puede ir de rositas. No, y premiale con una embajada, Diego, que a lo mejor no lo puede expulsar del embajada, partido, pero premiale una embajada. Yo ahí voy a estar con él. Los tiempos. Vamos a esperar los tiempos. Vamos a ver si lo expulsan o no lo expulsan. Por lo menos si lo expedientan o no. ¿Por qué no lo puede expulsar del partido?
Para mí, yo lo expulsaría, Paco, por simplemente porque ha mentido sede parlamentaria. Sede parlamentaria, a mí, yo para mí, si fuera de mi partido, hubiera solicitado la expulsión. Que ¿por qué no lo puede? No, pero que lo puede. Pues no, y que lo premió con una embajada. Sede parlamentaria, Aznar ha mentido todo lo que quería sede parlamentaria. Y qué político, Zapatero seguramente también. Y qué político, hombre, y qué político, y qué político no ha mentido. Pero en sede parlamentaria. Y yo todavía tengo la esperanza y tengo fe. Y de un tema tan delicado. E ilusión. Y de un tema tan delicado. De un tema que todos no son iguales. Yo realmente, y si nos vamos a cuántos políticos puede haber a nivel nacional, yo creo que en todos España, no somos iguales. Claro, yo ni pienso siquiera que no, dentro de los mismos partidos. Si no, me sería, niego que todos eso sería una iguales. Locura. Yo entiendo que es verdad que hay muchas piedras, y la mayoría de las piedras casi siempre están en un sitio, pero hay muchas piedras resueltas y esparcidas por ahí. Pero yo también creo que hay mucha gente honesta que está dedicada, que se dedica a la política, y que no todos en la política tenemos que tener esa etiqueta que ya nos cuelgan inicialmente por estar en política. Y yo creo que no. Yo tenemos que recuperar la credibilidad. Realmente pienso que no. Pero sí, verdad que hay muchos casos. Y esto puede ser una buena oportunidad para recuperar parte de la credibilidad perdida en la clase política y en las instituciones en las cuales trabajan gente que por vocación de servicio a los demás, pues están ahí. Es decir, yo conozco mucha gente que incluso ganan más en su trabajo que en el servicio público. Sí. Ganan más en su trabajo que en el servicio público. Y sin embargo, están ahí. Y a algunos les van el 20% del sueldo. Sí, 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 sí. Vale. Yo lo he dicho en aquella tertulia. Yo grababa más como profesor de la escuela de música que en política. Por eso yo creo que la política tiene que ser algo pasajero, y que es un tiempo. Pasajero, y luego tienes que volver a tu vocacional. Profesión. Creo que yo que en esa otra. Pero sobre todo tiene que ser honesto. Porque uno puede cometer errores. Yo en eso no voy a entrar. Uno puede cometer errores. Quien trabaja comete errores. Pero lo que no puede ser es, sabiendo que has cometido un error, tú puedes cometer eso, delinquir, y encima que te lo permitan. Diego, vamos a ver. Errores no fueron. Yo sé. No, eso no fue un error. Se puede cometer errores. Vale. Es lo que hemos hablado de cuándo vamos a pedir responsabilidades, que paguen a aquellos que hacen. Yo puedo cometer errores. Pero yo, siendo ministro, a mí me vienen los informes forenses de 30 soldados. Y que los 30 informes sea lo mismo, pero es que no, oiga, es que fue una falacia, no es un error. Yo tendría que poner el grito en el cielo. Es que oiga, ¿cómo me va a decir a mí que todos los soldados todos tienen la misma muerte? Oiga, mire, explíqueme, porque alguien se habrá dado en la cabeza, alguien habrá perdido algo, ¿no? Alguna diferencia de la muerte tendrá, digo yo, ¿no? Me explico, ¿no? Pero se metieron todos. No fue un error. Se da 30, un corte y pega, lo bajaron de Google. Corte y pega, y tome los informes forenses de las 30 víctimas. Sí, 62, ¿no eran? Se hicieron las cosas mal a sabiendas. Sí, pero 30 informes son iguales. Pero que hizo mucha gente, hizo las cosas mal. Sí, sí, claro. Vamos a ver. Esto, en el proceso judicial Trillo, hay un problema. Trillo no hizo su papel. El pero es que se supone que debajo de Trillo hay una serie de personas que son profesionales, en los cuales se confía. Sí, pero vamos a ver, Pedro. Yo no tengo por qué cuestionar la profesionalidad de nadie. Al jefe mayor del ejército lo pone el gobierno que está. Pero vamos a ver, y al siguiente lo pone este, y al siguiente lo pone este. Cuanto más abajo, menos vinculación política tiene. No tengo por qué cuestionar la profesionalidad de nadie. Se supone que cada uno hace su trabajo bien. Vamos a ver, si se produce el accidente, vamos a partir de la idea por un momento de que el señor no hay tiempo, don Pedro. Se nos va el tiempo y lo siento, don Pedro, Eduardo, Rubén. Diego, un saludo a la familia, sobre todo. Lo dicho, gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate. Gracias a ustedes por estar también acompañando en este programa, Más que Política, el Debate Político. Lo dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.